Miguel Ángel Silva, ¿quién nos va a llevar pues, a un lugar donde el calor es realmente intenso? Nos vamos hasta el Ecuador. Adelante, Miguel. Buenas noches, Oscar. Como lo has mencionado, nos vamos a la República del Ecuador para conocer un poco más sobre la Iglesia de la Merced, ubicada justamente en el centro histórico de la ciudad de Quito. Hay que considerar pues, que cuando llegan los españoles van a impartir la religión y van a instalarse en América lo que llamamos las órdenes religiosas, siendo una de ellas justamente la de la Merced, que tiene origen justamente en España. Esta se construye la principal iglesia de la orden mercedaria justamente en la ciudad de Quito. Es el edificio de color blanco, tiene cinco cúpulas cuya construcción se inició en 1701 y se concluye hacia 1736. Según se indica, pues es una segunda construcción que hubo, posiblemente referido a un sismo que ocurrió por esos años. El altar mayor fue tallado y construido por Bernardo de Legarda, hallándose en la iglesia obras del artista Víctor Mideros. En esta iglesia reposan los personajes ilustres, considerando pues que antiguamente también las iglesias eran lugares denominadas criptas funerarias con los cementerios debajo de ellas. Así tenemos a Isabel de Santiago, destacada pintora del siglo XVII, Juan de Montufe, el 22, en este caso presidente de Quito, y Jacinto Sánchez de Orellana, alcalde también de la ciudad de Quito, Isidro Barriga, héroe de la independencia sudamericana. La imagen de la Merced se indica que fue donada por el emperador Carlos V, y en el altar mayor se ubican la bandera nacional y la del ejército, ya que la Virgen de la Merced es patrona y generala del ejército ecuatoriano. Hay que considerar pues que Lima es la capital del virreinato y a la vez mantiene un centro histórico. Quito es otra ciudad del virreinato, de los cuales también mantiene su centro histórico, y esto va a permitir hacer un recorrido a pie por diferentes lugares, tanto construcciones civiles como religiosas. En el caso de Lima, por ser la capital, es considerada pues de una mayor extensión que la de Quito, y mientras tanto que Quito conserva, pues como observamos, diferentes construcciones que permite pues al turista o visitante recorrerlo y disfrutar de estas maravillas que nos han dejado pues de la época del virreinato. Muy bien, yo pensé que era Humaya. No. Pensé que era Vilcahuaura. Son iglesias pues que se mantienen, ¿no? En Trujillo me parece haber visto algo así. Claro, lo que sucede es que acá es más cargada la influencia. Bien. ¿Costoso Ecuador? Todo está en dólares. Sí, la moneda del Ecuador es el dólar. Es mucho más fácil, tal vez, como quien dice, comparar con el sol, porque nos permite equilibrar lo que vendría a ser. No es muy costoso, digamos. Ok, bueno. Ya hemos tenido la oportunidad de conocer la iglesia La Merced en el centro histórico de Quito,
Ecuador. Gracias a Miguel Ángel Silva Esquén, que nos lleva a turistear semana a semana a través de Cable Color Canal 36. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima. Hasta la próxima.